Las telarañas parecen suaves y débiles, pero en realidad son una red que atrapa a la presa y la deja inmóvil hasta que la araña la mata. En tan solo un año, la telaraña de Aileen Wuornos atrapó y dejó sin vida a siete hombres y siempre utilizaba un traje negro de cuero para conquistarlos, manipularlos sexualmente, robarlos y finalmente matarlos. La mujer araña o la damisela de la carretera, como fue conocida esta asesina en serie en el estado de la Florida, en Estados Unidos, fue para unos una victimaria y para otros una víctima. Aquí está su historia. Lee, it sounds like you've been betrayed by everyone. That's right. That's why I don't care if I'm executed and leave this planet. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, Society, for railroading my. Okay, let's go. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, en una familia completamente disfuncional. Su padre era un alcohólico que la maltrataba a ella y a su madre cada vez que estaba borracho. Finalmente, el padre de Aileen las abandonó cuando ella tenía 5 años y luego se suicidó en la cárcel donde pagaba una condena por violar a una niña de 7 años. A los 13 años, ella misma experimentó una violación por parte de un hombre desconocido que la dejó en embarazo. Ella tuvo el bebé, pero lo dio en adopción. Su madre murió cuando ella tenía 14 años. Aileen vivía con su abuelo y su tía, donde los maltratos no cesaron. Su abuelo también era un alcohólico que la golpeaba con un cinturón, y ni su madre ni su tía nunca hicieron nada para defenderla. Luego de la muerte de su madre, ella decidió irse de la casa y no volvió a la escuela. Vivió en las calles hasta que la policía la encontró y la metió en un reformatorio. Durante el tiempo que estuvo en el reformatorio, hasta los 19 años, su único hermano también había fallecido y ella se encontró sola, devastada y sin tener a dónde ir. Ella sabía que tenía que trabajar para poderse mantener, pero al no tener ninguna experiencia ni haber terminado la escuela, decidió meterse al mundo de la prostitución, consiguiendo clientes en las carreteras, especialmente a los camioneros. Learning how to be a hooker as a hitchhiker. Right. Eventually got tiring in the end. I carried the gun for protection. I was making good, about 200-300 a day, sometimes. Así fue poco a poco llegando a las carreteras de la Florida. Todo lo poco que ganaba era para comprar drogas o alcohol y de esta manera evadir su realidad. En la Florida, Aileen empezó a visitar continuamente un bar llamado Last Resort. Este bar era conocido por agrupar muchos miembros de Los Ángeles del Infierno, un grupo de motociclistas rudos recordados por estar envueltos en problemas con la policía por sus crímenes. La clientela de este lugar era de baja reputación y las mujeres no se atrevían a entrar solas allí, ya que podía significar un verdadero peligro. Sin embargo, Aileen nunca tuvo miedo, pues su carácter fuerte lograba incluso intimidar a los más rudos. Ella podía tomar cerveza tras cerveza o drogarse en este lugar sin sentir temor. It's making me get bitter, evil, angry. I've never been before in my life. Worse than even out there with those men. This is evil what those people have done to me. Fue allí donde más de uno la escuchó sentir odio por los hombres y culparlos por todo lo malo que le había pasado en la vida. Pero ella negó muchas veces estas declaraciones. I never hated men, but now I do. I mean, not all. I have a category. I hate those male. God. I hate those male cops. Real bad, because they're dirt balls. The cops, the judges, the lawyers, they're all male. Después de sus 20 años, Aileen conoció a un hombre de 70 años, quien vio potencial en ella para tener una acompañante en casa.
así que le propuso matrimonio. Estando casados, el hombre también la maltrató física y psicológicamente, tal como lo habían hecho su padre y su abuelo. Sin embargo, esta vez, el hombre se equivocó y supo que Aileen tenía un carácter fuerte y le exigió el divorcio. Aileen volvió a prostituirse en las calles. Con todos los antecedentes que tenía Aileen, no era de extrañar que tuviera desórdenes mentales causados por los traumas vividos en lo que llevaba de vida. Pero no solo eso, Aileen conocería a una persona que le daría el impulso para emprender su venganza contra los hombres. Su fastidio por los hombres tal vez generó en ella una inclinación de homosexualismo. Estaba harta de los hombres violentos, así que le dio rienda a su primera relación con una mujer. Esta relación duró poco, ya que su amante la abandonó y le robó dinero. Después de unos años, conoció a Tyria Moore. Se podría decir que por fin Aileen se sintió querida. Ella se convirtió en la persona más importante de su vida y la que le dio, de cierta manera, un poco de estabilidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Aileen quería probarse a sí misma que podía dominar a cualquiera y de esta manera recuperar su ego. Ya no estaba sola y sentía que tenía no solo una compañera, sino también una cómplice. Aileen robaba para satisfacer a Tyria. Ella no quería que se fuera de su lado, así que robaba y le daba joyas y dinero. Oh yeah, Ty always knew everything I was doing. So you were very close. Yeah, we're. All right. And I still miss her, and I still love her. Después de esto, quería realmente vengarse de todo el daño que había recibido en su vida, y su fastidio por los hombres la llevó a empezar a asesinar. Compró una pistola calibre 22 y desde ahí se convirtió en la Mujer Araña. And he said, I did the most horrendous crime in the whole wide world. Not true? I guess not. All they were was shot and left. If it was a horrendous crime, why didn't I shoot them between the eyes, cut their penis off, stick it in their mouth, you know, do all kinds of gross stuff? All they were was shot and left, you know? El primer hombre que asesinó fue en diciembre de 1989. Según el relato de Aileen, este hombre llamado Richard Mallory era un hombre que tenía antecedentes de violación a otras mujeres. Aileen dijo que este hombre la había maltratado y que ella lo había matado en defensa propia. El cuerpo de Richard Mallory fue encontrado envuelto en una alfombra tirado en un botadero. Las investigaciones apuntaron a que el cuerpo tenía rezagos de haber tenido relaciones sexuales y los bolsillos de su pantalón estaban por fuera, lo cual era un indicador de que había sido robado. Este primer asesinato, como para la mayoría de los asesinos en serie, fue el más difícil para Aileen. A pesar de su odio por los hombres y de sus ansias de venganza, le fue muy difícil disparar. Al primer disparo, el hombre le pidió auxilio y ella, nerviosa sin saber qué hacer, después pensó que lo mejor era terminarlo para no tener pruebas en su contra. Ella nunca pensó que iba a ser encontrado. Después de eso, sus nervios cesaron y su ego creció. Había liberado una parte de ella, pero aún le faltaba más. It was self-defense. Yeah. Lee, the first one, perhaps. The second, maybe. But so seven what? Times? So what? And what about with Richard Mallory? Because you gave that testimony with Richard Mallory. Yeah, Richard Mallory is definitely was not self-defense. Richard Mallory I killed and for he had I needed his wheels to move the stuff and he had the right amount of money I needed to move into the apartment. So ya en 1990, mes a mes empezaron a aparecer cadáveres con las mismas características. Había indicios de robo, relaciones sexuales, aparecía un preservativo cerca de la víctima y varios disparos con arma de fuego en el cuerpo. Esto fue una clave para descifrar que estaban ante un asesino en serie, pero esta vez no era hombre, sino mujer. The innocent families. These families aren't innocent.
Why? Those men aren't innocent. I'm not giving in. Those men are not innocent. Según los investigadores, por lo general los hombres disparan a la cabeza y no al cuerpo. Estaban frente a la primera mujer asesina en serie de la historia de Estados Unidos. Hacia julio de 1990, hubo un accidente en un auto presuntamente robado. Los ocupantes huyeron sin recibir la ayuda de los testigos. Luego de varios retratos hablados, se confirmó que el auto había sido robado por Eileen y Tyria. El carro pertenecía a un hombre de apellido Sims que había sido reportado como desaparecido. Las dos mujeres fueron detenidas y capturadas, pero solo Eileen estaba vinculada directamente a los asesinatos por varias pruebas halladas en su contra. Eileen fue capturada en el bar de Last Resort que tanto visitaba y se encontraba ebria. Ese día, confesó 6 asesinatos en lo que llevaba del año, aunque la policía sospecha que podrían haber sido más. La mujer araña detalló en su relato a la policía cómo mataba a sus víctimas. Su patrón era el mismo. Se paraba en la carretera, paraba un auto, le ofrecía sus servicios sexuales y cuando iban a un lugar más solo, robaba a sus víctimas, los mataba a balazos, tiraba el cuerpo y luego huía en el carro. Ella pensaba que tenía el control, pero pronto sufriría una puñalada por la espalda, la traición de quien ella pensaba era la persona más importante de su vida. Una vez detenida, Eileen tuvo su juicio en enero de 1992. Ella no quiso admitir su culpabilidad en los crímenes de aquellos hombres y su defensa argumentó siempre que había sido en defensa propia. No, there was no self-defense. I'm being really straight up about everything. There's no self-defense. I'm really sorry what happened about everything. I was in this. To me, this world is nothing but evil, and all of us are full of evil, one way or another. Fue un polémico juicio, porque muchas personas querían que ella pagara por sus crímenes, pero otros mostraban simpatía por ella y la hacían ver como una víctima. Incluso algunos de sus clientes testificaron a favor de Eileen. Durante todo el tiempo que Eileen estuvo en prisión, cambió sus declaraciones muchas veces. En varias audiencias y entrevistas se podía ver la ira que llevaba por dentro. Incluso sus expresiones faciales eran tan fuertes como sus palabras, tanto que se le desorbitaban los ojos y parecía estar poseída. You sabotage society and the cops and the system. A raped woman got executed. Para los abogados defensores era muy difícil este caso, ya que ella cambiaba las versiones cada vez que quería y presentaba un trastorno de personalidad como consecuencia del abuso y maltrato al que fue sometida desde su niñez. I was just doing a lying biz. That was just my lying gig, trying to beat the system. Really? So that was really all, none of it was true? Because in court you gave such a graphic description of what had happened with Richard Mallory. Yeah, after sitting around thinking how I could drum up a story. You know. So it was pretty convincing. Was it? Well, I thought so. God, that's sad. Lo que Eileen no se esperaba el día de su juicio era volver a ver a su amada Tyria, pero esta vez estaba allí presente para declarar en su contra. En su declaración, Tyria dio detalles de la culpabilidad de Eileen, quien al verla y escucharla rompió en llanto. Era la traición más fría y dolorosa que podía haber sentido. You evidently don't love me anymore. You don't trust me or anything. I mean, you're going to let me get in trouble for something that I didn't do. I said I'm not. Listen, quit crying, please. I can't help it. I'm scared shitless. I know. I knew I was doing the right thing.
The one thing I am sorry about that is I never did go to the police after the first one, because maybe the other six would still be alive. Después de varias horas de juicio, el jurado determinó que Aileen era culpable por el asesinato de un total de 6 hombres y el juez le dio la pena capital. Al escuchar su sentencia, Aileen dijo lo siguiente. I sentence you in case number 91-463 to death for the murder of Troy Burris. Case number 91-304, I sentence you to death for the murder of Charles Humphreys. Case number 91-112, Citrus County case number, I sentence you to death for the murder of David Spears. Thank you. And I'll be up in heaven while y'all are rotting in hell. Okay, there will be an automatic appeal. You have the right to an appeal. Mr. Glazer, is that going to be handled by you? Yeah, or the your wife defender? And kids got raped. I would ask that you would right. En varias entrevistas, Aileen se mostraba feliz de que iba a ser ejecutada. Para ella, su tortura iba a acabar. Justamente, antes de su ejecución, dio una entrevista al documentalista Nick Broomfield, a quien le dijo que quería contar toda la verdad porque quería hacer las paces con Dios antes de irse. Okay, I cannot go in the execution chamber and die in the execution chamber as a liar. And I cannot go in the execution chamber and be executed under the devil. I have to come clean and cleanse my spirit in the name of Jesus Christ. I got to come clean that I killed those 7 men in first degree murder and robbery. As they said, they had it right. A serial killer. No se puede negar que la vida de Aileen no fue fácil. Como tampoco se puede negar que fue completamente consciente de lo que hacía y en su deseo de venganza, no solo se llevó por delante a estos hombres, sino también a sus familias. En un año, Aileen asesinó a 7 hombres y seguramente hubieran sido más si ella no hubiera sido atrapada, ya que como ella misma dijo, odiaba la vida humana y seguramente lo haría de nuevo. Oh man, if I was to leave this planet, it wouldn't be no big deal to me, because this is a wicked, wicked world, wicked world. Muchos pidieron que fuera declarada incompetente mentalmente para evitar su ejecución, pero cuando le preguntaron, ella misma dijo que estaba cansada que la trataran como loca y que lo único que quería era que Jesús llegara en su nave nodriza y se la llevara. Aren't you afraid? No, I'm not afraid. I know where I'm going. I'm going to be with the Lord. Thank you. Take care of yourself and everybody else. Aileen fue ejecutada con la inyección letal en octubre de 2002. Soy Paola Camacho. Nos vemos en un próximo episodio de Crímenes de Terror. I have made peace with my Lord and I have asked forgiveness. I am sorry that my acts of self-defense ended up in court like this, but I take full responsibility for my actions. It was them or me. I am sorry for all the pain that my actions have caused. I am prepared to die if you say it is necessary. You have to kill Aileen Warrens because she'll kill again.